Buenos días, continuando con el programa, tengo el honor de presentar a nuestro primer profesor internacional, el doctor Emeran Mayer. El doctor Mayer es profesor de medicina, director e investigador distinguido del Centro para Neurobiología del Estrés y Resiliencia Oppenheimer en la División de Enfermedades Digestivas en la Universidad de California en Los Ángeles. El doctor Mayer es también director del Centro Cerebro-Intestino-Microbiota de la misma universidad. Debo mencionar que el doctor Mayer es pionero en el estudio de las interacciones bidireccionales entre el cerebro, intestino y la microbiota, desarrollando y aplicando las técnicas de neuroimagen para definir dichas interacciones. El doctor Mayer es autor de más de 600 publicaciones en revistas indexadas y es editor del prestigiado libro y la newsletter Mind-God Connection. Por lo anterior, es un privilegio contar con la participación del doctor Mayer en esta versión de ECOS con la conferencia magistral Eje Cerebro-Intestino-Microbiota en los trastornos funcionales digestivos. Bienvenidos y muchas gracias, doctor Mayer. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la invitación a dar esta presentación acerca de las interacciones entre el cerebro y el microbioma intestinal y los trastornos gastrointestinales funcionales en esta reunión de ECOS internacionales. Ojalá pudiera yo estar allí en persona, pero espero se beneficien de esta presentación grabada. Rápidamente les menciono que he participado en diferentes consejos asesores científicos y esta función mía no se contrapone o no está en conflicto con nada de lo que voy a decir en esta presentación. Quiero iniciar presentando algunas diapositivas sobre los conceptos tradicionales sobre los blancos de tratamiento de síndrome de intestino irritable. Incluye dos categorías, por un lado, del lado gastroenterológico, trastornos de la motilidad como espasmos, tránsito, trastornos secretores en términos de la secreción y absorción de los líquidos, SIBO e intolerancias a los alimentos. Estos han sido los puntos más importantes que los gastroenterólogos han tratado de abordar con los pacientes. Por otro lado, tenemos un número cada vez mayor de colegas que se orientan a la parte psicológica, abordando factores psicológicos como la ansiedad, el estrés y el trauma. Probablemente el mejor modelo que tenemos por el momento es el de la interacción entre ambos factores. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces en los últimos, diría yo, 15 años? Y yo diría que hay muchas cosas que han ocurrido dentro de nuestro propio centro. Hemos pasado de la epidemiología y la psicología y los estudios clínicos hasta la ciencia cerebral o neurociencias para entender las relaciones entre las interacciones cerebro-intestino y sus alteraciones como causa de los síntomas gastrointestinales. La adición más reciente en este campo en los últimos 7 a 10 años ha sido el microbioma. Sabemos que el microbioma y el intestino están intercomunicados, por lo que ciertamente que esto se ha agregado al modelo. Y voy a darles algunas actualizaciones sobre cuál es el papel que pensamos desempeña el microbioma en la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. Me voy a referir principalmente al síndrome de intestino irritable y no tanto a otros trastornos gastrointestinales funcionales. El modelo que hemos desarrollado a partir de nuestra propia investigación y de la literatura disponible es el de la existencia de la comunicación entre el cerebro y el intestino. He utilizado el término de conectoma cerebral, que básicamente se refiere al hecho de que ya no consideramos al cerebro
ni a los hallazgos en los estudios de imagen del cerebro por regiones individuales, sino más bien nos referimos a las redes del cerebro que interactúan entre sí y las alteraciones entre esas interacciones son lo que nos interesan. A nivel intestinal, acuñamos el término de conectoma intestinal. Sabemos que hay múltiples células que hay en el intestino, desde las células epiteliales hasta las células neuroendocrinas, células inmunes y células nerviosas. Todas ellas interactúan entre sí y así forman este sistema tan complejo al que se le ha dado el nombre de conectoma intestinal. No lo conocemos tan precisamente como conocemos el conectoma cerebral. Pero sabemos actualmente que el microbioma, con 40 trillones de microbios, interactúa muy de cerca con el conectoma intestinal de manera bidireccional. Los microbios pueden mandar señales a las células individuales en el intestino y las moléculas de señalización intestinales pueden modificar el comportamiento microbiano y la expresión génica microbiana. Lo que es más importante es que la interacción entre el cerebro y el intestino es un sistema circular. No se trata de un eje. Un eje sería lineal con una relación de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Se trata de un sistema circular con múltiples circuitos de retroalimentación. Estos dos tipos de estreses que pueden perturbar el sistema de cerebro-intestino son, por un lado, los estreses o perturbaciones que van dirigidos al cerebro. Pueden estar relacionados con alguna enfermedad o bien pueden ser de tipo ambiental. Y tenemos los estresores dirigidos al intestino, que pueden ser infecciones, la dieta, antibióticos y toxinas. El sistema percibe ambas como perturbaciones del funcionamiento normal de esta interacción compleja. Y en última instancia, podemos ver que convergen en estas relaciones con el sistema inmune, que a su vez pueden mandar señales a través de moléculas señalizadoras al cerebro y de esta manera pueden reprogramar la naturaleza de algunas de estas intervenciones. Las interpretaciones que tenemos a nivel cerebral o de la función cerebral es sensibilidad visceral, dolor abdominal, reactividad al estrés, el sueño y emociones. Algunas de estas funciones están anormales, por ejemplo, la sensibilidad visceral o aumento de la percepción de las señales viscerales, o bien hay personas que tienen mayor reactividad al estrés. Y sabemos que todos los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen niveles de ansiedad elevados, que no necesariamente llegan a las dimensiones psiquiátricas de la ansiedad, no se convierten en trastorno de ansiedad o trastorno por depresión mayor. A nivel del intestinal tenemos los síntomas intestinales como alteración de los hábitos intestinales como la más importante. Esto puede explicar los síntomas clásicos del síndrome de intestino irritable de dolor, incomodidad y hábitos intestinales alterados. A través del estudio de todo esto, y en nuestro grupo tenemos múltiples estudios en curso tratando de identificar interacciones o factores del intestino, de los microbios y del cerebro que dan lugar a síntomas en el síndrome de intestino irritable. Hablemos ahora del conectoma cerebral en el síndrome de intestino irritable. Les muestro esta diapositiva muy confusa de todas las regiones cerebrales con todas sus interconexiones. Lo que hemos hecho es desarmar esto para crear o ilustrar una red motosensorial con respuestas de percepción y motoras, mostrando las cortezas que son esenciales para la percepción del dolor, así como los ganglios basales y la corteza insular en el tálamo. Esta sería una red del cerebro que es una unidad funcional. Tenemos después la red de relevancia o de importancia. Es el sistema del cerebro que evalúa la relevancia de los estímulos internos o externos para la persona. También nos permite predecir los resultados a partir de las evaluaciones que hace de la relevancia de las cosas. Cuando el sistema reconoce que hay un evento relevante o importante,
que potencialmente puede perturbar la homeostasia, hay la participación del sistema de la atención. Este sistema está formado de una red ejecutiva del cerebro que se involucra con una atención que se enfoca a los síntomas. Y después, al mismo tiempo, existe la participación de la red de excitación emocional que ocasiona una excitación emocional y, a fin de cuentas, o al final, tenemos el involucramiento de otro sistema, que es la red autónoma central, que va a generar estímulos autónomos que van del cerebro hacia el cuerpo y, en este caso, hacia el tubo digestivo, y modulan la motilidad, la secreción, la permeabilidad, la función inmune y la microbiota. Hemos pasado entonces de analizar esta red tan compleja de múltiples regiones y sistemas del cerebro a desglosarlos en unidades funcionales específicas, estudiando las anormalidades que hay en cada una de estas unidades funcionales en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Como clínicos, nos interesa saber qué es lo que ocurre en el cerebro y cómo es que esto afecta nuestro objetivo principal de interés, que es el aparato gastrointestinal. Voy a dedicar los siguientes minutos a hablarles de lo que sabemos del microbioma intestinal, el síndrome de intestino irritable. Se han realizado muchos estudios analizando las alteraciones del microbioma intestinal en el síndrome de intestino irritable. Esta información viene de nuestra gran base de datos. Estudiamos un grupo de 317 pacientes con síndrome de intestino irritable. Los comparamos con 117 controles, combinando hombres y mujeres. Podemos ver que ni en términos de la composición o arquitectura microbiana, ni a nivel de la metatranscriptómica o a nivel de la metabolómica, esto es, los metabolitos que se generan, en ninguno de estos campos hubo una diferencia significativa. Podemos ver que los colores, el rojo y el azul, están igualmente dispersos y no se dispersan este análisis de componentes principales. Esto es más o menos consistente con lo que vemos en la literatura también. Podríamos integrar a todas estas personas que participaron en el estudio porque no se ve una firma muy, muy clara del síndrome de intestino irritable. Este es un excelente artículo de revisión de Paul Moayedi de la Universidad de McMaster. Es una revisión sistemática de 24 estudios de 22 artículos. La limitación más importante de esta revisión sistemática fue la falta de consistencia en los resultados entre los estudios. O sea, que cada estudio mostró diferentes resultados y diferentes organismos. No es sorprendente porque no hubo consistencia en la metodología para la medición de los microbios en los estudios. Hubo estudios pequeños, sin controles, utilizando diferentes definiciones de síndrome de intestino irritable, diferentes clasificaciones. Es por ello que no es sorprendente tener esta falta de consistencia. No hubo dos estudios que reportaran exactamente las mismas diferencias en los tipos de microbios que hubieran mostrado diferencias. Hubo algunos estudios, aunque no todos, que reportaron disminución de la diversidad alfa. O sea que el síndrome de intestino irritable no podríamos decir que es una enfermedad que muestre una diversidad significativamente menor de los microbios intestinales o del microbioma intestinal. En esta revisión sistemática se vio que algunos estudios mostraban una disminución de dos taxa o taxones microbianos, de bifidobacterias y fecalibacterias. Estos ambos son microbios que juegan un papel muy importante en varias funciones, por ejemplo, la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y hubo aumento en otro grupo de taxones como lactobacilláceas, bacteroides y enterobacteriáceas. Esto no nos ayuda mucho, sin embargo,
Creo que ilustra el hecho de que no tiene mucho caso intentar de identificar una firma consistente en términos microbianos que corresponda al síndrome de intestino irritable. Hicimos algunos estudios con nuestra propia base de datos. Les voy a mostrar el tipo de resultados que obtuvimos comparando controles sanos con pacientes en general. Nos enfocamos en mujeres, en controles sanos mujeres, o sea que nos limitamos a las pacientes del sexo femenino. Fue una muestra bastante grande y aplicamos técnicas de bioinformática a esta base de datos. Quiero mostrarles simplemente los resultados. En esta gráfica mostramos que hay una separación de los controles sanos, las mujeres controles y las mujeres con síndrome de intestino irritable, a diferencia de otro estudio en el que se unió a hombres y a mujeres. Aquí se incluyen únicamente mujeres. En este análisis estudiamos el cerebro y el microbioma intestinal. Las mujeres con síndrome de intestino irritable mostraron mayor conectividad entre los ganglios basales con la red de Foul y redes somatosensoriales. Hubo un subgrupo de metabolitos, primordialmente aminoácidos, asociados con cambios en el cerebro, que incluyeron triptófano, glutamato e histidina. Es interesante decir que la histidina fue el único metabolito asociado positivamente con alteraciones específicas del síndrome de intestino irritable en la conectividad cerebral. Esta medida nos muestra el valor que tiene la conectividad cerebral en algunas regiones, en los ganglios basales, en el putamen, que incluyen las dos regiones. Tenemos aquí estas asociaciones positivas entre la conectividad y diferentes aminoácidos y metabolitos. Estos son diferentes en cada uno de estos dos partes del conectivo cerebral. Podemos decir que la histidina mostró una correlación positiva con ambas regiones. Este es entonces un buen ejemplo de cómo estamos empezando a correlacionar los metabolitos y no los microbios mismos, sino lo que ellos producen con las anormalidades cerebrales. Podemos hacer lo mismo considerando los síntomas también. Las interacciones microbioma intestinal cerebro putativas en el síndrome de intestino irritable. Esto es claramente putativo. Esto es un modelo que ilustra varias de las hipótesis que hemos propuesto en nuestro centro a través de los años. Algunas las hemos modificado o rechazado a través del tiempo, por lo que no me sorprendería que lo mismo ocurriera con este modelo. De nuevo, les muestro aquí la relación circular entre el conectoma cerebral y el conectoma intestinal. Tenemos interacciones complejas entre las diferentes células del intestino y las redes cerebrales. Pensamos que hay factores genéticos y epigenéticos que aumentan el riesgo de que alguien desarrolle síndrome de intestino irritable como respuesta a algún disparador, por ejemplo, el estrés psicológico, que es muy importante, que incluye estrés crónico o bien trauma. Estos estímulos alterados ocasionan alteraciones inducidas por el estrés en el conectoma intestinal que lleva a disbiosis, aumento de la permeabilidad intestinal y aumento de la activación inmunológica. Y esto a su vez se traduce en la generación de metabolitos neuroactivos microbianos y producción de inmunomediadores que mandan una señal al cerebro y a su vez refuerzan estas alteraciones en las redes cerebrales que incluyen reacción al estrés, ansiedad y percepción sensorial. A manera de recapitulación, pensamos a partir de la literatura analizada que el problema o la predisposición principal existe al nivel de cerebro, desde el principio de la vida, al nivel genético, epigenético, debido a un traumatismo en la infancia, etcétera.
Puede haber exposición al inicio de la vida a diferentes estresores que pueden disparar la enfermedad. Ya mencioné los tipos de estrés y también puede haber cambios en el conectoma intestinal que manda señales que retroalimentan al cerebro y esto contribuye a mantener este círculo vicioso. ¿Qué tratamientos podemos utilizar que estén basados en el sistema del microbioma intestinal y el cerebro? No voy a entrar en los detalles de las modalidades terapéuticas que se han propuesto y que van dirigidas al intestino. Quiero, en cambio, enfocarme en las terapias dirigidas al cerebro o a la mente dentro del estudio del eje cerebro-intestino. Aquí les muestro estudios que muestran que las terapias psicológicas como la terapia cognitivo-conductual y también los antidepresivos a dosis bajas o a la dosis completa, todas estas intervenciones han probado tener beneficios en la disregulación del eje cerebro-intestino o cerebro-microbioma intestinal. Este es un resumen de los esfuerzos que les mostré anteriormente mostrando las terapias. La terapia cognitivo-conductual es probablemente la terapia más efectiva para modificar los parámetros de la red de relevancia, esto es, de lo que el cerebro percibe como potencialmente amenazador. En términos de la red de atención, tenemos la terapia cognitivo-conductual, la hipnosis, la reducción del estrés basada en mindfulness, técnicas de relajación, de reducción del estrés y medicamentos dirigidos al cerebro como los ansiolíticos o los tricíclicos a dosis bajas, que tienen el efecto de disminuir la excitación emocional. Y en última instancia, si podemos modificar la red autónoma central, de todos modos, tenemos que utilizar terapias dirigidas al intestino con el fin de manejar los estímulos que salen de este sistema hacia el intestino. En mi experiencia, en nuestra práctica, hemos utilizado la combinación con un abordaje multidisciplinario que incluye terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, hipnosis, pero también tratamientos dirigidos al intestino. En nuestra opinión, la terapia más efectiva para los pacientes con síndrome de intestino irritable o los que tienen síntomas más severos es la terapia combinada que se dirige a todos estos aspectos diferentes del eje cerebro-microbioma intestinal. La terapia cognitivo-conductual, y les quiero mencionar brevemente un estudio de Jeff Lackner publicado hace ya un par de años. Este estudio mostró que la terapia cognitivo-conductual a largo plazo y centrada en el paciente fue efectiva para más efectiva en los respondedores en comparación con los controles. Hubo una eficacia no solo a lo largo de la duración del estudio, sino que este beneficio se vio a lo largo de 12 meses. Hay estudios clínicos bien diseñados ahora que han mostrado efectos similares de la terapia cognitivo-conductual, mostrando que esta terapia, ya sea en casa o en su forma más convencional, puede disminuir significativamente los síntomas del síndrome de intestino irritable. Existen actualmente modalidades de terapia cognitivo-conductual por vía virtual o remota con módulos, por ejemplo, Mohana, y quiero comentarles que soy asesor científico de esta compañía, pero ha habido desarrollos muy, muy interesantes que permiten prescribir a los pacientes una terapia cognitivo-conductual virtual o por vía remota, o sea que no importa en qué lugar del mundo se encuentre el paciente, entonces es una modalidad bastante económica. Hicimos este estudio y en un subgrupo de pacientes y tomamos imágenes del cerebro. Comparamos respondedores y no respondedores a la terapia cognitivo-conductual y encontramos diferencias significativas al nivel del tallo cerebral. Por ejemplo, con TTI en esta área que contiene componentes importantes de la red de excitación,
ascendente, los respondedores mostraron un mayor cambio en esta región cerebral minúscula que los no respondedores. Si vemos la conectividad entre las diferentes redes que les mostré previamente, se observó una disminución significativa de la conectividad. Lo azul significa disminución y lo verde aumento de la conectividad. Y se comparan aquí los respondedores contra los no respondedores. Estos últimos apenas mostraron algún cambio en estas redes. Sabemos entonces que la mejoría subjetiva se correlaciona al nivel cerebral. Si la medimos con diferentes modalidades, utilizando diferentes modalidades de imagen, por ejemplo, resonancia magnética funcional que muestra la conexión de las diferentes redes. Estudiamos también el microbioma intestinal comparando respondedores contra no respondedores. Encontramos que la composición basal de la microbiota se asoció con la respuesta al tratamiento. Es así que los no respondedores, y mientras mayor el tamaño de los círculos, mayor fue la proporción o mayor fue la prevalencia de los taxones de bacteroides en este caso. En los no respondedores, vimos que no ocurría lo mismo. Entonces, la prevalencia relativa de bacteroides y clostridiales en el punto basal nos permitía pronosticar quién respondería y quién no respondería al tratamiento. Este fue un hallazgo interesante y sorprendente a la vez. Tenemos aquí los respondedores en círculos rojos con el número de clostridiales y del lado izquierdo los no respondedores. Desarrollamos también una especie de clasificador de la respuesta a la terapia cognitivo-conductual, incluyendo los siguientes taxa o taxones. El clasificador se generó a través de los 11 diferentes géneros y fue validado a través de esta validación cruzada. Les muestro en esta gráfica la contribución de estos taxones individuales. Si elegimos los 5 primeros, estos fueron los que tuvieron el mayor valor predictivo de quién iba a responder mejor a la terapia cognitivo-conductual. Y lo que ocurrió con la terapia cognitivo-conductual cuando se correlacionó con cambios en la composición del microbioma intestinal, tenemos los cambios del momento basal al tratamiento. Basal es rojo y postratamiento es azul. La mayoría de los cambios se dieron del lado izquierdo a derecho y ocurrieron en en bacteroides. Los respondedores entonces tuvieron un cambio entre el nivel basal y el nivel post-tratamiento de bacteroides, que fue un aumento. Es así que no únicamente hubo ciertos taxa o taxones que nos permitían predecir quién iba a responder al tratamiento, sino que encontramos que los respondedores mostraban una respuesta específica de modificación de la microbiota prevalente después del tratamiento. Además del cambio que mencioné, los respondedores a terapia cognitivo-conductual mostraron inducción de 5 géneros bacterianos, principalmente bacteroides, a diferencia de los no respondedores en quienes no se observaron cambios en el género. Aquí tenemos ilustrado bacteroides y tenemos otros taxa o taxones en la parte inferior que fueron menos abundantes entre quienes respondieron a terapia cognitivo-conductual. El mensaje que debemos recordar, y espero no haberlos confundido demasiado, pero quería yo transmitirles el mensaje para mostrarles que la terapia cognitivo-conductual que consideramos actualmente ya como terapia biológica y no solamente psicológica, tiene estas ventajas. El síndrome de intestino irritable se ha reconocido finalmente como un trastorno de interacciones
del cerebro y del microbioma intestinal. Entender mejor las redes cerebrales específicas en estos pacientes nos permite identificar nuevos blancos terapéuticos biológicos para las terapias dirigidas a la mente, no únicamente la terapia cognitivo-conductual, sino los medicamentos como los tricíclicos a dosis bajas. El papel de un microbioma intestinal alterado en el síndrome de intestino irritable y algunos subtipos todavía no se ha establecido. No tenemos por el momento diferencia diagnóstica categórica entre todos los pacientes con síndrome de intestino irritable y controles sanos. Hay subgrupos como las mujeres o personas con alteraciones de los hábitos intestinales, los que muestran alteraciones o diferencias en la composición del microbioma intestinal. Muy importante es que a corto plazo la terapia cognitivo-conductual con contacto mínimo muestra mejoras a largo plazo en los síntomas de síndrome de intestino irritable asociados con los cambios a todos los niveles en el eje cerebro-microbioma intestinal, que incluye el microbioma intestinal. Les repito que muy pronto en línea estará disponible la terapia cognitivo-conductual. Habrá módulos disponibles en línea que no requieren tener a un especialista, de manera que esta terapia se podrá impartir o se podrá proporcionar en línea a través del Internet. Les agradezco mucho su atención. Espero que hayan obtenido información benéfica de mi presentación. Les repito que si quieren aprender más acerca de las interacciones entre el cerebro y el microbioma intestinal en síndrome de intestino irritable y en otras enfermedades, pueden entrar a mi sitio de internet que se muestra en la diapositiva o se pueden suscribir a nuestro boletín que se publica quincenalmente sobre todos estos temas. Y pueden también leer mi primer libro, La conexión mente-cerebro, y el nuevo libro, que no sé si ya se tradujo en español, pero se publicó hace un mes en Estados Unidos. Allí encontrarán ustedes mucho más detalles de los que les he mostrado en esta corta presentación. Por último, quiero reconocer a los miembros de nuestro centro, el Centro de la Neurobiología del Estrés y la Resiliencia. Todos ellos han contribuido a la generación de los datos que compartí con ustedes. Y quiero agradecer el financiamiento que hemos recibido de múltiples organizaciones nacionales, el Instituto Nacional de Enfermedades Digestivas, Diabetes y Renales, y la Fundación de Crohn y de Colitis. Gracias a todos. Espero verlos pronto en el futuro en alguna de estas reuniones.